herido de Dios y abatido. Smitten of God and afflicted. Y nosotros pensamos, aquel pueblo pensó, the people thought, está derrotado. He's defeated. Está abandonado. He's abandoned. Dios lo hirió. God wounded him. Dios lo dejó ahí colgado. He left him hanging. Dios lo abandonó. He forsaken him. Él predicaba a Dios. Who preached? Él decía de un reino poderoso. He talked about a mighty kingdom. Él hablaba que él era el hijo de Dios. He talked that he pero was the son Dios of God. Lo dejó allí. But God left him lo there. Lo abandonó. Abandoned y him. Permitió que lo sacrificaran. And allow him to be sacrificed. Mas él herido por nuestras rebeliones. But he was wounded for our transgression. Fue herido por nuestras rebeliones. He was wounded for our transgression. Lo que no entendemos es el sacrificio. Who don't hay personas the sacrifice? Que todavía dicen verdad. ¿Por qué Jesús Cristo se dejó crucificar? And people say, why did Jesus let him crucify? Hay gente que se cuestionan eso. People question this. Pero si Señor, tú no tienes que hacer todo esto. You ain't had to do all this, Lord. All that pain. Pero es que él no lo hizo por él. He did not do it for him. Él lo hizo por usted y por mí. He did it for you and me. Él no tenía ninguna rebeliones. He had no rebellions. Él no tenía problemas. No problems. El problema de Jesús éramos nosotros. We all was. Iglesia al Faro. Multitudes para Cristo. Cristo, yo.
Because God is working in the midst. Sometimes you just have to give way for God to just move. And when we come with our own agenda, God says, well, that's good that you have prepared for today, but I have something better. And throughout this environment, how many feel the presence of God? ¿Cuánto puede sentir la presencia de Dios? Permit me to interject something important. Déjame decir algo importante. In the book of Isaiah, en el libro de Isaías, the Bible tells us that the Heavenly Father, la Biblia dice que el Padre Celestial, has created seraphims, creó serafines, that have six wings, con seis alas, to cover their eyes, dos se cubren sus rostros, to cover their feet, dos se cubren sus pies, and with two they fly. Y con dos vuelan. And they are always saying, holy, holy, holy. Y constantemente están diciendo, santo, santo, santo. To the God of creation. Al Dios creador. Now my question to you is, mi pregunta hacia usted, if God is in constant glory, si Dios está en constante gloria, why does he descend? ¿Por qué desciende? If he is receiving constant praise, si está recibiendo constantemente adoración, why does he descend? ¿Por qué desciende? If he lacks nothing, si no tiene necesidad de nada, why does he descend? ¿Por qué desciende? Because everything in heaven, todo lo que está en el cielo, he created for a purpose. Lo creó con un propósito. And the seraphims must, los serafines tienen, praise him at all times. Adorarle a todo tiempo. But you and I have a choice. Pero tú y yo tenemos libre albedrío. And I believe, creo, this is just my own thought process, mi pensamiento en proceso, that I believe that when the church entered through the gates with thanksgiving, cuando la iglesia entra a la, al portón con agradecimiento, and to the courts with praise, y a la yarda con agradecimiento, con adoración, he tells the seraphims, le dice a los serafines, I need you to lower your voice a little bit. Baje un poco la voz.
Because I'm hearing something that I normally don't hear. Oigo algo que normalmente no escucho. I know that they're in pain. Sé que están en dolor. I know that they're struggling. Están pasando por problemas. I know that they have issues. Tienen problemas y situaciones. And they have problems. Tienen problemas. But they are still worshiping. Pero me están adorando. They're still praising me. And I have to descend. Tengo que descender. When we come with a contrite heart. Cuando venimos con un corazón contrito. And an humble heart. Y un corazón humilde. It says he will not deny us anything. No va a rechazar un corazón. Do not come here. No vengas acá. Thinking that. Pensando que. God doesn't receive glory. Que no recibe gloria. If you don't open up your mouth. Si tú no abres tu boca. Someone else will. Alguien lo hará. If you don't praise him. Si tú no le adoras. Someone else will. Alguien lo hará. If you don't worship him, si no le adora, someone else will. Alguien lo hará. I was not invited today. Yo no fui invitado acá hoy. It was not something scheduled. No estaba en el plan. But it was scheduled. Pero sí estaba planeado. Are you understanding? ¿Me entienden ahora? I did not schedule it. Yo no lo planeé. My voice is shot. Mi voz suena. I was preaching last night anoche estaba predicando, or yesterday. Ayer le predicaba. And I lost my voice. Perdí parte de mi voz. Because the presence of God was so por la causa felt. La presencia de Dios se sentía tan viva. This morning. Esta madrugada. Just to be grateful. Para ser agradecido. Today is usually a day of rest where I spend with my family. Es un tiempo de descanso y lo paso con mi familia. And I told my wife this morning. Le dije a mi esposa esta mañana. I'm going to go to David's church. Quiero visitar la iglesia de David. Come on now. I'm just going to go fellowship. Voy a compartir. And I'm just going to go sit there and listen. Y voy a sentarme a escuchar. It's very easy to just play with everybody. Es fácil de tocar con todo el mundo. But it's another thing to go just listen to what God has to say. Y escuchar lo que Dios tiene que decir. All of us are important. Todos somos importantes. We all have struggles. Todos tenemos problemas y situaciones. But your worship. Pero tu adoración. Will get you through anything. Te hará pasar por cualquier cosa. Because all of us, when we leave here, cuando nos vayamos de este lugar, the problems that we have, los problemas que tenemos, we still have them. Los tenemos todavía. The problems at work, en el trabajo, los problemas, they're still there. Ahí están. The situations at home, las situaciones en la casa, they're still there. Ahí están. Your financial struggles, tu problema financiero, are still there. Están ahí. I don't know about you, no sé de ti, but I've looked at my bank account. Miré mi cuenta bancaria. I looked at what I make. Miré lo que me hago. And when I look at what I make, cuando miro lo que hago, and I look at what goes out, y lo que, la salida, as opposed to what comes in, en vez de lo que entra, it never calculates. No se calcula. I showed my son the other day. Le enseñé a mi hijo los otros días. I opened up my bank account. Le abrí mi cuenta bancaria. I said, son, what do you see? Hijo, ¿qué ves? He said, I see negative $439, veo Dad. 430 pesos negativo. I said, son, what do you see? Hijo, ¿qué ves? Le dije. He said, I see $439 negative, Dad. I said, son, you see how there's $439 negative, son? Ask me how my mortgage got paid. Ask me how the electric got paid. Ask me how the gas got paid. Ask me how you still got food in the fridge. Ask me how you still got what you have. When the bank account is telling you something different. But the Bible tells me not to store my money in the things that perishes, but the things in heaven that are eternal. Because the God that you serve and the God that I serve says he is the owner of gold, he is the owner of silver, he is the owner of bronze, and he will never leave the just forsaken, nor will his children be without bread. It's not about what you have. No es lo que tú posees. It's about who you have. O a quién, el, quién tú tienes. It's not about what you have. No es por lo que tú tengas. It's about who you have. Es a quién usted tiene. Many people go into the world because they want to gain everything. Muchos van al mundo porque quieren ganar. Because they think everything is out there. Piensan que todo está allá afuera. But in reality, they go out there to get something that's temporary. Y en realidad buscan algo que es temporal. And it doesn't last. Y no dura.
God offers everything. Dios ofrece todo. And even if we lose everything, y si perdemos todo, we have everything. Amen. Tenemos todo. Amen. This life that we live now, en esta vida que estamos viviendo acá ahora, is temporary. Es temporal. You won't need that walker. No vas a necesitar ese you won't need those glasses. No vas a necesitar los espejuelos. I saw the pastora. Miré a la pastora struggling to get up. Pasando trabajo para levantarse. Needing help to stand. Necesita ayuda para levantarse. And that should give you a lesson. Te debe darte una lección esto. I wish y'all can hear this. Me gustaría escuchar esto. I know y'all have a preacher. Sé que tienen un predicador. But if you can understand the lesson in this, si puedes entender la lección en esto acá, she knows. Ella sabe. That every time she goes down, cuando ella se arrodilla, she's going to need help to get back va up. Va a necesitar ayuda para levantarse. But it still doesn't stop her from going down. I want y'all to get that today. As I'm watching her, I'm saying I know that she struggles to get up. Why does she keep going down? If she struggles to get back up, why does she keep going down? Because she knows that if she humbles herself before the presence of the Almighty, ante la presencia del Poderoso, she knows ella sabe that the same strength it took for her to go down, la misma fuerza que usó para bajar, she was received greater strength to get back up. Va a recibir más fuerza para levantarse. There is a purpose in all this. Hay un propósito en todo esto. We that have abilities to walk, lo que tenemos las habilidades para caminar, to lift up our hands easily, para levantar nuestras manos fácil, to jump around and shout, brincar y gritar, sometimes we don't do it. No lo hacemos. And it takes the ones that have the issues. Le toca a los que tienen los problemas. When I see her with her walker. Cuando veo ella en su caminar. And I see her moving like if she was all right. Y moviendo como si estuviera bien. Because you have to act by faith. Tiene que actuar en fe. I'm not going to let my circumstances dictate my praise. No voy a dejar que mis circunstancias. I'm not going to let my issues dictate my worship. No voy a dejar que eso, mis circunstancias me lleven mi alabanza. Because the moment you do that, el momento que hace eso, is the moment you tell God you're unable. Es el momento que tú dices, no puedo. Is the moment you tell God you can't. Le dice a Dios, no puedo. But the scripture tells me I can do all things. La escritura me dice, puedo hacerlo todo. Through Christ Jesus who strengthens me. En Cristo que es mi fortaleza. When you're weak, cuando tú eres débil, say you're strong. Di que eres fuerte. Speak it into existence. Háblalo en existencia. And you're going to see what God does with you. Y verá lo que Dios hace contigo. Everybody's faith is different. Cada uno tiene fe diferente. Everybody has a different level. Diferente nivel de fe. A different measure of faith God una gives you. Una medida de fe que Dios nos da. Work with that. Trabaja con eso. Increase that. Incrementalo. You know how you increase your faith? ¿Cómo tú aumentas tu fe? The Bible said that faith comes by hearing. La fe viene por el oír, dice la Biblia. And hearing by the word of God. Y oyendo la palabra de Dios. And when you hear God, cuando oyes a Dios, He lifts you up. Te levanta. So don't look at the pastora like, oh my God, bendito. No mira la pastora, oh my God, sorry. Look at her going, man, as long as you got breath. Mientras tenga aire. You know, there's a song, an old song that says, yo la lavo de corazón, yo la lavo con mi voz. Yo la lavo de corazón, yo la lavo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la lavo con las manos. Y si me falta las manos, yo la lavo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Yo la lavo de corazón, yo la lavo con mi voz. Yo la lavo de corazón, yo la lavo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la lavo con las manos. Y si me faltan las manos, yo la lavo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma. Y si me falta el alma, God is doing something different today. Yo la lavo de corazón, yo la lavo con mi voz. Yo la lavo de corazón, yo la lavo con mi voz. Y si me falta la voz, y si me faltan las manos, y si me faltan los pies, y si me falta el alma, es porque me falta. ¡Canta otra vez! Yo la lavo de corazón, yo la lavo con mi voz. Yo la lavo de corazón, yo la lavo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la lavo con las manos.
Yo le alabo con los pies. Si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Yo le alabo de corazón. Una vez más. Yo le alabo de corazón. Y si me falta la voz, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Y si me falta el alma, y si me falta el alma. Aleluya. Simple. Simple. Woo, holy. It's not hard. No es duro. The enemy will make it hard. El enemigo lo hace duro. But it is simple. Es simple. He says, ask and you shall receive. Dice, pide y recibirás. Knock and the door shall be opened. El que toca se le abre. Call and he will respond. El que llama se le responde. He is here to make us better. Está aquí para hacernos mejor. Today has to be better than yesterday. Hoy tiene que ser mejor que ayer. Tomorrow has to be better than today. Y aún mayor, mañana mejor todavía. And let me tell you something. Déjame decirte algo. Church is not the temple. La iglesia no es el templo. This is the place that you come to gather together. Es el lugar donde nos congregamos. But church is when you go into your job. Iglesia cuando va a tu trabajo. And you at the store. En la bodega. And you in your house in the kitchen. En la cocina. I don't know if you have to wait to get to church to feel the presence of God. No sé si tiene que esperar que llegue a la iglesia para que sienta. But David, no, I was in conversation in my car coming home talking in tongues on the phone. David sabe que estaba en conversación hablando lengua viniendo a casa. Because I don't have to wait to be in congregated in a church. No tengo que esperar estar congregado en una iglesia. To feel the presence of God. When I wake up in the morning, when I go to sleep, when I go out, when I come back in, God is with me. He said, I will be with you. Jesus said, I will be with you always, even to the end of time. So church, don't stop. Don't stop. The easiest thing to do is quit. Lo más fácil es cuitearte, rendirte. The hardest thing to do is to continue fighting. Lo más duro es continuar la pelea. Because we know it's painful. Yo sé que es doloroso. But I told my friends at my job. Le dije a compañeros en el trabajo. I'd rather have temporary pain. Prefiero tener un pago temporal. Pain that's temporary. Dolor temporal. Suffering that's temporary. Sufrimiento temporal. Problems that are temporary. Problemas temporales. For an eternal glory. Para una gloria eterna. For eternal peace. Una eterna paz. For eternal joy. Un eterno gozo. Then have temporary joy. Para tener gozo temporal. Temporary peace. Temporal paz. To have eternal suffering. Para tener una eterna, un eterno sufrimiento. The choice is ours. Está de parte de nosotros. She is just the caretaker of this place. Ella tan solamente la que cuida este lugar. She's not the owner of this. Ella no es la dueña de esto. She is here today and gone tomorrow. Está aquí y mañana no la encuentra. She'll tell you this. Ella te lo dirá también. Don't look at me. No me mires a mí. Look at him. Míralo a él. The only thing we can say is we can say like Paul said. Lo único que puedo decir como dijo el apóstol Pablo. Be imitators of me. Sé imitadores de mí. As I am of Christ. Como yo de Cristo. Amen. Don't imitate me just to imitate me. No me imite por imitarme. Imitate me because I'm giving an example of Christ. Imítame porque estoy dando un ejemplo de Cristo. And if you follow that, si sigues esto, no matter what comes your way, no importa lo que venga de tu no lado, weapon formed against you, ningún alma forjada contra ti shall prosper. Prosperará. Say that with me. No weapon formed against me shall prosper. Say it like you mean it. No weapon formed against me shall prosper. One more time. No weapon formed against me shall prosper. God bless you. Thank you for this opportunity, Pastora. Gracias por la oportunidad, Pastora. Madden.
merecedor de alabanzas, aquel que vino a salvarme. Santo, aunque crean que estoy loca, debe. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Tres veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, él es merecedor. He's worthy. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Yo no quiero dejar pasar por alto, ¿verdad? Porque no me acordé. I don't want to let go by because I did not remember. Y es nuestra hermana Ada. Our que sister está con Ada. Nosotros, amén. Sister Ada, bienvenida. Welcome, Ada. Dios me la bendiga, ella de aquí también, she de la casa. She belongs to the house. Pero que yo quiero que ella sepa que estamos contentos de verla en la casa. We are so happy to see you in the house. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pues nos preparamos para escuchar palabra del Señor, amén. We prepare ourselves to receive word from God. Dios nos va a hablar hoy. God is going to talk. Vamos a recoger nuestras mentes. Let's pick up our minds. Y poner atención a lo que papá nos va a decir. And pay attention to what daddy's going to say. Papi nos va a hablar. Daddy's going to talk. Aleluya, yo no sé si así usted lo toma. I don't know if you take it that way. Cuando nos van a hablar la palabra. When they're going to speak the word. Nos sentamos y escuchamos. We sit down and listen. Que papá nos va a hablar. Daddy's going to talk. Amén, nos va a dar directrices. He's going to give us guidelines. Nos va a dar abrazos. He's going to hug us. Nos va a dar consejos. He's going to counsel us. Nos va a dar palabras. He's going to give us a word. De aliento, gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Padre, gracias, Señor amado, Dios mío. Te presentamos una vez más, Señor amado Jehová. ¿Quién va a traer tu palabra, Señor amado, Dios mío? La pastora Gladys, Señor. Yo te pido que tú seas con ella, Señor amado, y a través de ella, Padre, trayendo mensaje a nosotros, Padre, trayendo palabra, maná fresco, Señor amado, pan fresco a nuestras vidas, conforme a nuestra necesidad, Dios mío, porque tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida, Dios mío. Háblanos, dirígenos, Señor amado, Jehová, corrígenos si es necesario, Padre eterno. Jehová, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, aleluya, y necesitamos tu consejo y tu dirección, Padre eterno. Cúbrela, Señor amado, mientras ella predica tu palabra, y te pido que tu poder sea sobre ella, Padre, y en ella, Jehová, haciendo milagros y prodigios, Señor, en ella, Padre, en el nombre de Jesús. Yo la declaro sana por la llaga de Cristo, yo la declaro cubierta con la sangre de Cristo, yo desato tu sangre alrededor de ella, Padre, que la cubren y la guarden, Padre, con espadas desenvainadas, mientras ella trae tu palabra. Cubre su familia, Dios mío, Jehová, cubre todo lo de ella, Padre eterno, mientras ella expone tu palabra, Señor amado, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que ninguna arma forjada contra ella prosperará, ni contra los de ella tampoco, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, amén y amén. Dios les bendiga, nuestra hermana pastora Gladys. Our sister pastor Gladys. Bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Dios les bendiga más. God bless you more. Bendito Dios, qué bueno es el Señor. How good is the Lord? Es bueno Dios. God is good.
todo el tiempo eres bueno. All the time, he's good. Bendito Jesús. Bendito Dios. Yo no sé porque como que estamos como medio apagados. You no kind of, you know, like lazy. Bendito Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Dios. Nosotros somos la sal de esta tierra. We are the salt of the earth. Y nosotros podemos sazonarla y muy bien. And we can season the earth. Y muy bien. We can season the bendito earth. Aleluya. And bendito Dios. Aprendamos a sazonar. Learn how to season. No solamente en la cocina se sazona. Not only in the kitchen you season. Bendito Dios, nosotros somos la sal de la tierra. We are the salt of the earth. Qué lindo es el Señor. Hemos adorado al Señor. We worship the Lord. Bendito Dios, aleluya. Hemos sido exhortados a alabar a Dios. We've aleluya. Been exhorted to praise porque God. El Señor habita en medio de la alabanza, dice su palabra. Y nosotros lo sabemos, and bendito Dios, know. Aleluya. Bendito Dios, y por eso le decimos que Él es bueno. Que para good. Siempre es su misericordia. Mercy que Él es soberano. Que Él es todo. He's que all. Él es nuestra roca. Que Él es nuestro socorro. Que Él es nuestro pastor. Pastor. Que Él es el que siempre nos guía. The que Él es el que alumbra nuestro camino. Y way. Por eso le damos gracias. Porque him. Él da la vida y Él la puede quitar. He can take life y and ahora give estamos it. Vivos. And we are alive. Bendito Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y Él nos ha dado la vida eterna. Gloria a Jesús. Aleluya. Life. Bendito Dios. Hoy vamos a hablar, bendito Jesús, today we'll be bendito Dios, del libro, uno de los capítulos del libro de Isaías. One of the chapters of the book of Isaiah. Pero yo voy a empezar. But I'm gonna start. Es una, cuando Romano, cuando el libro de Romano, cuando Pablo estaba escribiendo, when in the book of Romans, when que Paul estaba was hablando, writing, was talking que about, cuando se habla la palabra, when you speak the word, que cuando Jesucristo hablaba la palabra, when Jesus spoke the word, que cuando los discípulos hablaban la palabra, when the disciples spoke the word, mucha gente no creía. Many people did not believe. Mucha gente no le importaba. They did not care, many people. Mucha gente no prestaba atención. Many people didn't pay attention. Bendito Jesús. Y eso nos va a pasar todavía hoy. And to this day it's going to happen to some of us. La hermana Teresita me contaba una historia. Sister Teresita was telling me a story. Me contó la historia allí y la encontré en el baño y me contó la misma historia. She told me the story here and I found her in the bathroom. She told me the same story. Pero me la contó así porque es importante para ella. It's important for her. Eso le estaba trabajando. It was working on her. Y ella me habla de una vecina. She talks about a neighbor. Que ella le habla. That she talked to ella her. Le predica. She preached to her. Ella le ofrece a Dios. She offered her God. Ella le ofrece salvación. She offered salvation. Y esta vecina le dice. And the neighbor told her. Que no, que ella es católica. She said, no, I'm Catholic. Y ella me está hablando eso a mí. She's telling me this. Y allá llegó. Y me dice, pues ya yo sé la solución. And she told me, I know the solution. Yo le voy a dar un tratado que yo tengo en inglés. I'm going to give her a tract that I got in English. Y yo le digo en el baño. And I told her in the bathroom. Teresita. Teresa. Dale el tratado. Give her the tract. Dile, mira, el Señor vino a esta tierra a morir por nosotros. Tell her that the Lord came to the earth to die for us. Simple. Ese Cristo que yo te ofrezco trae salvación. The Christ that I offer you brings salvation. Si tú lo quieres, amén. Y si tú if no you lo quieres, it, amen. Perdóneme, hermano, amén también. And if you don't want it either, brother, porque forgive tú sabes me. Qué? You know what? Nosotros no podemos obligar a nadie. You cannot obligate nobody. No, yo no le puedo decir a una persona, mira, acepta a Cristo. I can't tell a person, mira, acepta a Cristo. Receive Christ. Eso no es mi trabajo. That is not my job. Mi trabajo es decirle. My job is to say. Mira, yo conozco uno de poder. I know one of my. Que en la cruz murió por mí. That in the cross died for me. Y me cambió a mí. Changed me. Y la sangre de él. His blood. Fue derramada. Was shed. Y esa sangre. And that blood. Nos da salvación. Gives you salvation. Y nos limpia cada día. And cleanses daily. ¿Tú quieres ese Señor? You want that Lord? Si la persona me dice. And the person tells me. Yo no lo quiero. I don't want him. Yo hice mi trabajo. I did my job. Así que Teresita, tú hiciste tu trabajo. Teresa, you did your job. No la obligues. Do not obligate her. Pablo hablaba en Romanos así. Paul spoke in the Romans like this. Nosotros no podemos obligar a nadie. We cannot force nobody. Esto es una opción. It is an option. Todos tenemos opciones. Everybody has options. Bendito Dios. Pero nosotros, como somos la sal de la tierra, since we the people of the salt of the nosotros earth, tenemos que hablar. We have to talk. Que el Señor Jesús bien vino. That Jesus came a traer salvación, to bring salvation. Y que hizo un sacrificio. He did a sacrifice. Y que esa sangre and the blood todavía hoy and today sigue vigente. It is alive. Sigue teniendo poder. It has power. Sigue limpiando. Still cleansing. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. And that's the work that we the people have to do. Porque nosotros lo que hacemos es what we do is tirar la semilla. Toss the seed. Tirar la semilla. Toss the seed.
Vayamos por el mundo, en el vecindario, tire la semilla. Go to your neighborhood, toss the seed. Cualquier lugar, tire la semilla. Any place, toss the seed. Tire la semilla. Toss the seed. No le diga, si no acepta a Cristo, te va para el infierno. Don't tell him if you don't receive Christ, you're going to hell. Porque eso, aunque es verdad, suena amenaza. And it looks like it's true, but it sounds like a threat. Bendito Jesús. Aunque es verdad. Even though it's true. Pero nadie quiere ser amenazado. Nobody wants to be threatened. Bendito Dios, aleluya. Y Romanos, en el libro de Romanos, en el 10:16, the book of Romans, decía que muchas veces la gente escucha palabra y no creen y no obedecen. Many people listen to the word and never bendito Jesús. Así que no nos asustemos. Do not be afraid. Cuando eso pase, when that happen, no te rechazan a ti. They don't reject you. Rechazan al Señor. They reject the Lord. Bendito Dios, aleluya. Pero vamos a buscar el libro de Isaías. Let's look to the book of Isaiah, chapter 53. Y yo le voy a pedir primero a Luis que lo lea. Empieza a leer del 1 al 6. Chapter 53. Del 1 al 5, Luis. Chapter 53, 1 to 5. Bendito he who have believed our report, and to who is the arm of the Lord revealed. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He had no form, no comeliness, and when he shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, and man of sorrow, and acquainted with grief. And we hid as it were our face from him. He was despised, and he esteemed him not. Surely he had bore our grief and carried our sorrows, yet we did esteem him, stricken him, smitten of God, and afflicted, but he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Hasta el cinco. Hasta el cinco. Y en español dice así, Señor, te doy gracias por esta palabra, porque esta palabra es bendecida ya. Palabra de vida y palabra de acción. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí está el profeta Isaías. The prophet Isaiah. Y hace dos preguntas. Ask two questions. Dirigido por el Espíritu Santo. Guided by the Spirit of God. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Who believe our report? Si este Jesús que presenta en el Nuevo Testamento lo presentaba Juan el Bautista. John the Baptist presented him. Preparó el camino. He prepared the way. Los que sabían allí, los que estaban encargados de la ley allí, que those eran los estudiosos, the ones that study in charge of the law, los sacerdotes, the priests, conocían esta profecía. They knew this prophecy. Conocían que esta profecía, they knew about this prophecy, era para un futuro. It was for a future. Pero dice aquí que ¿quién creyó este anuncio? It said, who believed the report? Estaba escrito. It was written. Vino Juan. John came. Lo habló. Y no creyeron. Didn't believe. No creyeron. Didn't believe. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? And who is the arm of the Lord revealed? El brazo de Jehová. The arm. El brazo poderoso. The mighty hands of God. Cuando nosotros queremos, hacemos una oración así, a veces bien poderosa. Mira, Señor, que sea tu brazo. Then you ask him, que do sea a part, tu brazo let it be allí. Your arm, Lord, you're here. Que sea tu brazo, porque eso indica fuerza. That means strength. Eso indica poder. Means might. Y dice aquí que sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Who was revealed to. Bendito Dios, aleluya. El brazo de Jehová se manifestó the arm of God manifested en nuestro Señor Jesucristo. In our Lord Jesus Christ. Cuando estaba en la cruz, when he was in the cross, el brazo de Jehová the arm of God se manifestó was manifested. Cuando que caminaba la tierra, when he walked the earth, el brazo de Jehová the arm se manifestaba of God was manifested there. Pero cuando estaban en sufrimiento Jesús, when he was in suffering, Jesus, el brazo de Jehová the también arm of God estaba allí. Also was there. Haciéndose en ese sufrimiento, tomando una posición específica. Taking a specific position okay. In porque that porque el que miraba aquel Jesús en la cruz, he who looked at Jesus in the cross, decía, say, lo abandonó ese Dios que él hablaba.
the God that he spoke about forsake him. Mira el mentiroso allí crucificado. Look at the liar crucified. Mira, él puede bajarse de la cruz si fuera hijo de Dios. And if he's son of God, he could come down off that cross. O sea, que es mentira. Mean that it's a lie. O sea, que ese Jehová that their God lo abandonó con toda su fuerza. Forsake him with all his strength. Le cayó el brazo de Jehová. The arm of God fell castigo. With chastisement. Solo pensaban aquellos que miraban. Those that are the ones that see thought about that. Bendito Jesús, aleluya. Y en Romanos 10:16 pues habla de eso. In pero Romans vamos 10, a seguir. Romans 10:16 speak about this. Sigue el profeta. And the prophet continues. Que este hombre del que está predicando, the man that que he's Isaías preaching, hizo esta profecía casi 750 años antes de que Jesús viniera a la tierra. 50 years before Jesus came to earth. Bendito Jesús. O sea que este hombre estaba profetizando algo que iba a estar en el futuro. He was prophesying something in the future. Y dice Isaías, in the book of Isaiah said, de este personaje que iba a venir, that the person supposed to come, subirá cual renuevo delante de él. He shall grow up before him. Y como raíz de tierra seca. As a tender plant and as a dry root of the dry. Este personaje, this person, al que no le creyeron, the one did not believe, al cual el brazo de Jehová también le iba a caer en un momento dado allí en la cruz. And in a given moment the arm of God will fall on him. Iba a subir como renuevo. He was going to come as a renew. ¿Qué es un renuevo? What is a renew? Usted coge una mata de rosas. You take a plant of rose. Y le corta un lugar exacto, porque no es por todas partes. You cut the exact place. Okay, y usted coge esa mata de rosas. And you take the plant of rose. Y usted la puede plantar. You can plant it. De una posición como si fuera recostada. On a position like laying y esa down. Mata de rosas. And the rose plant. Va. Is gone. A echar un renuevo. Will sprout. Bendito Jesús. Va a echar un brote. It will sprout. Va a renovar, va a ser una planta nueva. Will renew, will become a new plant. Bendito Dios, aleluya. Yo aprendí algo nuevo. I learned something new. Hace como dos meses. 2 months ago. Yo no sabía nunca jamás. Never knew nothing. ¿Cuántos comen yuca? How many like yuca? No le voy a dar ninguna. Bendito Dios, aleluya. Pero yo aprendí algo que yo no sabía. I learned something I did not know. Yo siempre quería una planta de yuca. She always wanted a plant of yuca. Porque a mí me gusta plantar. She likes to sow. Y yo decía, pero yo sé que la papa, yo siembro un pedazo de papa y me sale una papa. And I know if I sow a piece of potato, I get a potato. Yo sé que saco un hijo de una mata de guineo, me sale una mata de guineo. And if it brings a banana tree, I'll get yo a banana. Yo sé que pues, cojo un pedazo de ñame y me sale una mata de ñame. And she get a piece of yam and get pero a ñame. Pero la yuca no resultaba así. Yo no sabía cómo era la cosa. I didn't know how it is. Entonces, por una razón fui a un lugar. And for a reason, no aquí, I went to a place, not here. Y vi este viejito que tenía como 90 y algo años. I seen this old man about 90 something years old. Y este viejito old. Tenía, usted sabe los Puerto Rico que le dicen los chinchorros. You know in Puerto Rico they call it the chinchorros. Bien viejecitos. Y este viejito tenía mucha yuca. And he had a lot of yucas. Y yo le dije. And I told him. Oiga, y usted tiene mucha yuca aquí, usted. And you have a lot of yuca. Y le dije, pero comencé así, le dije. ¿Cómo se planta la yuca? And how you sow the yuca. Y él se me queda mirando. And he looks at me. Y me dice. And tells me. Pues te voy a decir. I'm going to tell you. Tú ves esta vara. You see this rod. Y me enseñó una vara. Una vara. Larga, sí. He showed me a long rod. Y me dice, esto se llama cangre. That's called cangre. ¿A usted no sabía eso? You did not know that. Ah, pues le enseñé algo nuevo. Cangre. Esto se llama, ¿quién lo sabía? ¡Ah, hermano! ¡Qué bueno que sabía eso! ¡Te sabe mucho! How good that you know that. Él me dice, esto se llama cangre. The name is cangre. Y yo le dije, ¿y? Me dice, y ahí sale la yuca. From there the yuca come out. Y yo le dije, oh, ¿no es de una yuca? It's not from a yuca. No, me dice el señor. Y me dice, y yo le digo, ¿y cuánto usted me cobra por ese, por esa vara? How much you charge me for that rod? Y me dice, se me queda mirando y me dice, he look at me and said, yo no te voy a cobrar nada. I am not going to charge you pero nothing. Pero ora por mí porque el Señor me dé 10 años más de vida. Pray for me that God give me 10 more years of life. Era astuto el hombre. He was a wise man. Astuto. He was wise.
Bendito Dios, astuto. He was wise. Y yo le dije, pues yo voy a orar por usted. I'm gonna pray for you, I said. Dame el cangre. Give me the cangre. Bendito Jesús, aleluya. La cosa fue que me lo llevé a mi casa. And the thing is that I brought it home. Y él me dio instrucciones. Cada cuatro dedos tú lo cortas, cada cuatro dedos tú lo cortas. He gave me instructions, every four fingers. Y lo plantas, y lo plantas, y lo plantas. And sow it, and sow it, and sow it. Pues hermano, ya tengo como seis matas de yuca. Now I got six plants of yuca. Tengo seis renuevos. I got two renews, six renews. Qué lindo es el Señor. How aleluya. Beautiful is the Lord. Bendito Dios. Renuevo, eso es un renuevo. Ah, six new plants of yuca. Bendito Dios. Y así fue Jesús. The same way with Jesus. Dice que iba a salir un renuevo. A renewal was going to come out. De la raíz de David, dice out la palabra. Out of the root of David. Un renuevo de la raíz de David. Out of the root of David, a renew. Okay. Y que este renuevo and this renew iba a nacer will be brought en tierra seca. In dry land. Dry ground. Cuando nació Jesús, los romanos reinaban. When Jesus was born, the Roman was in charge. Los romanos estaban en su apogeo. The Romans was in their highest. Era un pueblo completamente pagano. It was a pagan people. Era tierra seca. It was dry ground. Era tierra seca. He was dry ground. No nos preocupemos ni nos atribulemos cuando prediquemos en tierra seca. Don't worry when you preach in dry ground. Porque Jesús nació en tierra seca. Because Jesus was born in dry ground. Bendito Jesús. Bendito Dios. Bendito Jesús. Y dice la palabra que este Jesús que nació en esta tierra seca, tierra pagana, in ground, dry ground, pagan tierra land, donde los ídolos reinaban. Where the idols reign. Bendito Dios. Dice it says, que era no había en él parecer ni hermosura. There was no beauty. Cuando vemos nosotros que esperamos de los predicadores. What we wait on the what we wait from the cuando preachers. Nos dicen va a haber una campaña. There's going to be a campaign. Ay, ustedes esperan un predicador que venga así con un buen ¿cómo se llama? Traje. You see him and come to the with a well dressed suit. A unos nice buenos tie, zapatos, some good shoes, un buen porte, and look good, una voz potente, a strong voice. Y si viniera un predicador que viene con una camisa blanca y un pantaloncito y los zapatitos bien empolvados, dicen. And if you see a preacher with a t-shirt and pants and dirty shoes, y dicen, y ese es el predicador. And that's the preacher you would say. Porque nosotros somos mal acostumbrados. We are. Nos vamos por esto. We go by this. Por esto. But what we see by apariencia. Sight. Apariencia. Appearance. Apariencia. Appearance. Y las apariencias engañan. And appearance trick you. Okay. Y dice que este Jesús iba a venir como cualquier hombre. He's going to come just like a common man. No era musculoso. No muscular. No era así guapo. No era como Wilson. It wasn't like Wilson. Big like a potato. Hermoso como yo. Pero dice la palabra. But the word said. Que no había hermosura. There was no beauty in him. Bueno, no vino como rey. Did not come like a king. No brillaba. Did not shine. El brillo que esperaba los hombres. The shine that the men wait for. No vino así con ropas muy muy caras. Not expensive clothes. De mucha marca. No mark clothes. Vino como cualquier hijo de vecino. Like a sons, like neighbor sons. Vino como hijo de carpintero. Like a son of a carpenter. Vino como cualquier persona. Like any other person. Y dice, y le vamos a ver, and we shall see le him. Veremos, pero como no es así guapo, says he's not handsome, como no nos llama la atención, don't call my attention, pues no le vamos a dar nuestra atención. We're not going to give him our attention. Eso es lo que dice la palabra. That's what the word of God says. Más sin atractivo para que le deseemos. Without beauty that o sea, we should desire him. Jesús, this man, no Jesus, iba a ser tan bonito para que nosotros dijéramos, ay, si lo volviéramos a ver tan bonito. This Jesus is not going to be beautiful, so we can say, oh, I want him. Este Jesús era un hombre regular. He was just a regular guy. Y dice que fue despreciado. He was despised. Y fue desechado. And rejected. Los hombres lo despreciaron. Of men. Los hombres lo desecharon. A man of sorrow. Era varón de dolores. A man of pain. Varón de dolores. A man of sorrow. Experimentado en quebranto. Acquainted in grief. O sea que este Jesús, this Jesus,
Sentía el dolor de la humanidad. Felt the pain of humanity. ¿Cómo estaría caminando esta tierra? How this earth would have been walking. Bendito Jesús. Si él sabía toda la miseria que había en la humanidad. Si él sabía todo el desespero que la humanidad tenía. He knew all the worry that human nature had. Y dice que estaba lleno de dolores. It was full of grief. Y que experimentado en quebranto, sabía lo que era sufrir. He knew what his suffering feels like. Y yo me pregunto, and I asked, ¿se darían los discípulos cuenta del sufrimiento de Jesús? Did the disciple notice about the suffering of Jesus? ¿Se darían los discípulos cuenta? Did the disciple notice? ¿Nos damos nosotros cuenta del sufrimiento de los hermanos? Do we the people notice the suffering of the brother and sister? ¿Nos damos nosotros cuenta del quebranto que a veces pasa en muchas personas? Do we notice the brokenness of many people? Acuérdese que nuestros sentidos tienen que estar ejercitados. Remember, our senses have to be exercised. Para que podamos mirar estas cosas. So be able to see these things. Esto tiene que ver con los sentidos. Has to be with the sense. Que nosotros podamos ver y ver más allá. Y be see and see way beyond. Y dice que de él escondimos el rostro. We hid our face from him. Hoy en día vivimos escondiendo el rostro. Today we live hiding our face. Perdóneme, hermano, yo sé que usted no quiere escuchar esto. I'm sorry you don't want to listen to pero this. Pero hoy en día la mayoría de nosotros vivimos escondiendo el rostro. The majority of the people live hiding our face. Se matan por allá, un tiroteo. A gunshot over there. Eso pasó bien lejos por allá. Oh, that happened far over there. Vamos a hacer una oración cortita y ya salió de nuestra mente. And we're going to pray for you and leave our mind. Está todo Filadelfia por allá, por el área de Kensington, que las drogas están acabando. And the area of Kensington, drugs is finishing. Están los muertos caminando en vida allí. And the zombie land. Y nosotros cruzamos la calle y escondemos nuestro rostro. And we, the people, hide across the street and hide our face. Escondemos nuestro rostro. We hide our face. Bendito Jesús, aleluya. Bendito Dios. Bendito Jesús. Ah, gracias, Luis. Bendito Jesús. Escondemos nuestro rostro. We hide our face. Así hicieron con Jesús. Same way they did with Jesus. Mira, lo van a llevar a juicio. They're going to take him to judgment. Lo van a condenar. They're going to condemn him. El pueblo prefirió que soltaran a Barrabás. People rather have Barabbas free. Instead of Jesus. Crucifiquen a Jesús. Crucify Jesus. Vamos a mirar para el otro lado. Let's look the other way. Crucify him and that's it. We end. Miramos al otro lado. We look the other way. Escondemos nuestro rostro. We hide our face. Y el Señor no quiere que hagamos eso. The Lord don't want us to do that. Bendito Dios, aleluya. Porque ahorita hablábamos que podemos atar y desatar. We spoke que tenemos poder. We can bind and que el mismo poder que tenemos para alabar. The same power we have es to el mismo poder que tenemos para tomar posesión. It is the same power we have to take possession. Es la misma autoridad. The same authority. Nosotros verdaderamente quizás no acabemos con los que están muertos en vida caminando. Maybe por allí. We won't finish with those that are living. Pero nosotros dead. Sí podemos hacer la diferencia. But we can make the difference. Podemos hacer la diferencia. We can make the difference. Yo no sé de usted. I don't know about you. Pero yo sí creo que puedo hacer la diferencia. I know I can make the difference. Bendito Jesús, aleluya. Bendito Dios. Y dice que este Jesús, this Jesus, que fue crucificado, but crucified, escondieron su cara, they hid his face, y no apreciaron quién él era. Did not appreciate who he no was. Lo apreciaron. Did not appreciate no lo estuvieron en estima. They despised him. No lo estuvieron como este era un hombre importante. And esteemed him not. That este was era not un important. Hijo de Dios. He was the son of God. Ciertamente, dice la palabra, surely, llevó él nuestras enfermedades. He bore our grief. No dice enfermedad. Dice enfermedades. It don't say sickness. Todas las enfermedades. All the sickness. Las que hay y las que por habrán. The ones that we have and que the ones that come. Que allí en la cruz llevó todas nuestras enfermedades. And on the cross he took all of them. Llevó el cáncer. Cancer. Llevó enfermedades del corazón. Alzheimer's. La alta presión. High blood pressure. Pérdida de mente. Como usted le quiera llamar. Loss of mind. La ansiedad. Todas esas cosas. Todas esas enfermedades que andan por ahí que el Señor la mantenga bien lejos de nosotros en el nombre de Jesús. Let the Lord maintain all the sickness so far away from us. Y dice que allí sufrió nuestros dolores. He carried our grief right there. Cuando le duele la espalda a usted. When we came, turn our back ay, on him. Ay, Señor, a ti también te duele la espalda. Cuando le duele la cabeza. When you have a headache. Ay, Señor, a ti también te duele la cabeza. Lord, cuando te duele la muela. When your toothache. Ay, Señor, a ti también te dio el dolor de muela. You also had a toothache, Lord. Porque dice la palabra dolores.
the pains, the word say pains. Todos los dolores. All the pains. Bendito Jesús, aleluya. Y nosotros le tuvimos por azotado. And we had him stricken. Por herido de Dios y abatido. Smitten of God and afflicted. Y nosotros pensamos, aquel pueblo pensó. The people thought. Está derrotado. He's defeated. Está abandonado. He's abandoned. Dios lo hirió. God wounded him. Dios lo dejó ahí colgado. He left him hanging. Dios lo abandonó. He forsake Él him. Predicaba a Dios. Who preached? Él decía de un reino poderoso. He talked about a mighty kingdom. Él hablaba que él era el hijo de Dios. He talked that he pero was the son Dios of God. Lo dejó allí. But God left him lo there. Lo abandonó. Abandoned y him. Permitió que lo sacrificara. And allow him to be sacrificed. Mas él herido por nuestras rebeliones. But he was wounded for our transgression. Fue herido por nuestras rebeliones. He was wounded for our transgression. Lo que no entendemos el sacrificio. Who did not Hay understand personas the sacrifice. Que todavía dicen verdad. ¿Por qué Jesucristo se dejó crucificar? Oh, and people say, why did Jesus let him crucify? Hay gente que se cuestionan eso. People question this. Pero si Señor, tú no tienes que hacer todo esto. You ain't had to do all this, Lord. All that pain. Pero es que él no lo hizo por él. He did not do it for him. Lo hizo por usted, por mí. He did it for you and me. Él no tenía ninguna rebeliones. He had no rebellions. Él no tenía problemas. No problems. El problema de Jesús éramos nosotros. We all was his problem. Nosotros éramos el problema de Jesús. We was the problem of Jesus. Él tenía que hacer algo por nosotros. He had to do something for y us. Y para nosotros. Esa es la rebelión. Él dijo, este pueblo rebelde. This rebellious people. Este pueblo saben que los creó Dios. He knew that God created pero them. Van y adoran dioses paganos. And worship pagan Hacen gods. Hacen como le da la gana. Do what they please. Se van a perder. They're going to be lost. El enemigo va a ganar esta batalla. The enemy is going to win the battle. Porque la rebelión viene del Señor, del enemigo. Because rebellions come Bendito from the enemy. Bendito Jesús. Y dice que fue molido. Molido. He was bruised. Aquellas personas que tienen en la casa. Those that have in home. ¿Cómo se llama? Un a pilón. A ground or... Y cogen el ajo y le gusta, ¿verdad? ¿Qué nosotros hacemos con el ajo? Machaca. ¿Lo qué? Chaca, lo chaca. Lo molemos. Lo le damos duro al ajo. You smack that garlic. Y lo molemos, y lo molemos, y lo molemos. Exacto. Así le hicieron a Jesús. Molido. He was bruised. Molido todo su cuerpo. All his body was bruised. Todo su cuerpo. All his body. Todo su cuerpo fue molido. All his body was bruised. No había una parte de su cuerpo que no hubiese sido atacada por el enemigo. Nobody, no parts in his body left that was not attacked por by the enemy. Por nuestros pecados. For our sins. Por el pecado tuyo y el pecado mío. Because you have sinned, my sin. Él puso su cuerpo y dijo. He put his body inside. Hagan mi cuerpo lo que ustedes. Do with my body what you please. Tortúrenme. Torture me. Martírenme. Hagan como quieran. Do as you please. Piensen lo que ustedes quieran. Think what you want. Bendito Dios, aleluya. El castigo de nuestra paz fue sobre él. The chastisement of our peace was upon him. La palabra dice que el Señor Jesús da la paz como nadie la puede dar. The Bible said that Jesus gives the paz. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. All understanding. No tratemos de entender la paz de Dios. Do not try to understand no the peace la cuestionemos. Do not question it. Solamente anhelémosla. Desire it. La only quiero. Desire it. Yo I quiero want esa paz. It. I want that peace. Yo quiero que esa paz me cubra. I want that peace de to cover la cabeza me. A los pies. From my head to my soul Yo quiero me. La paz de Dios. I want the peace of God. Eso hay que quererlo. You have to want it. Hay que pedirlo. Ask for it. Porque el enemigo viene a robar la paz. The enemy comes to steal the peace. Pero cuando la paz de Dios está, él no la puede robar. When the peace of God is, he can't take. Él no la puede robar. He cannot steal it. Bendito Jesús, porque no la, él, Dios la da no como nadie la da, sino God give it like nobody else can give arriba. It. It comes from upstairs. Y dice, y por la llaga fuimos nosotros, por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. And with his stripes we are healed. Nosotros hablamos de sanidad. We speak about healing. Nosotros decimos, Señor, por tu llaga somos sanos. We say by your stripe we oramos are healed. Por los enfermos, Señor, por tu llaga. We pray for the sick by your stripe. Señor, por tu llaga, by dice your tu stripe, palabra es sano, somos he's curados. Healed, the word says. Pero ¿y qué sucede cuando oramos por un enfermo y se muere? And what happens when you pray for a sick person and die? Se fue con Dios. Se salvó. He was saved by his stripes. Hermano, se murió. Se salvó y se curó. He died and he was healed. Oh, yeah. Woo!
tenemos que entender esa parte. You got to understand that part. He died by his stripe. He was healed. Exacto. Se curó y va hacia la vida eterna. And he's got cure. He's going to. Se curó para siempre. And he's going to everlasting life. La semana pasada a mí me pidieron que fuera a orar por una persona que la mamá de una persona que conozco. Last week they asked me to pray for a woman, the mother of a woman that I know. Pero yo fui a orar por esa persona. I went and prayed for that person. Pero cuando yo llegué, when I made it, tenían ya una agenda para mí allí. They had an agenda for yo me. Yo no lo sabía. I did not know. Pero me dice, no. Primero, vete a ver este paciente de cáncer. Go see this patient of cancer. Yo le dije, alguien que yo conozco, me dice, no. Somebody that I know. Pero esta familia son muchos. They are many in this family. Y están ahí llorando. They're crying. Y yo le hablé que tú venías. And I told them that you're coming. Y le dije que si querían que orara por él. If you want me to pray for them, I asked him. Y yo le dije, yo vine a orar, pues yo oro. I came to pray, I'll pray. No tengo problema con eso. I don't have a problem with that. Bendito Jesús, aleluya. Cuando entré estaba el hombre allí moribundo. And when I entered, the man was dying. Máquinas ahí puestas. With all these machines. Habían las hijas estaban allí llorando. Daughters there crying. Y yo le digo. And I told them. Le digo, yo pienso, me están oyendo. Y los ojos cerrados, pero que se estoy oyendo. Dios le bendiga. God bless you. Le digo mi nombre. I told him my name. Y le digo, yo vengo representando al Señor. I come representing the Lord. Yo no vengo en mi nombre. Yo vengo representando a Jesús. I don't come in my name. I come y representing yo le voy a orar por usted. I'm going to pray for you. Cuando yo dije, yo le voy a orar, when el hombre empezó a palpadear. Then his eyes started moving. Y yo le dije, y usted quizás me está oyendo. Maybe you're hearing me. Y si usted me está oyendo, and if you're hearing me, entonces indíqueme que usted quiere la oración. Indicate me that you want prayer. El hombre abrió los ojos. He opened his eye. Y yo le dije, palpadee dos veces si usted quiere la oración. And he said, blink twice if you want prayer. Dos veces. He blinked twice. Y empecé a orar. And I started pero en praying. La mitad de la oración, in yo le digo, halfway prayer, I tell them, una de las hijas cuando yo entraba, one of the daughters when y I entered, me dice bien calladita, pero bien calladita. Please present the Lord. Yo, present him the Lord. Yo le dije, dame tiempo. Give me time. Dame tiempo. Voy a mandarme allí. Give me time. Y yo le digo, pero yo le quiero decir a usted algo. But I want to tell you something. Yo le ofrezco a un Cristo de poder. I offer a Christ of might. Un Cristo que le puede dar la vida eterna. A Christ that can give you everlasting que murió life. En la cruz y le presenté el plan de salvación. That died on the cross and I presented the plan of salvation. Le levantó la mano, me cogió mi mano. Took my hand. Empezó a apretarme mucho las manos. He started squeezing my hand. Y yo le dije, ¿usted quiere a Jesucristo? And I told him, you want Jesus? Y me hacía así, y con la cabeza, y con los ojos, y con las manos. With the head, with the hands and the eyes, yes. Aceptó a Cristo. He received Christ. Se sanó. He got healed. Se sanó. He got healed. Yo hice mi trabajo. I did my job. Bendito Dios, aleluya. Supuestamente le quedaba poco tiempo de vida. He only had en a verdad time no sé. Of living. La hija cuando estoy saliendo me dice llorando, gracias. And the daughter told me thank you when crying. Yo soy cristiana, me dice. I am a Christian. Ella era la única cristiana. Yo soy cristiana. I am a Christian. Tú no sabes las peleas que he tenido con este hombre. You don't know the battle I had with this man. Tú no sabes las oraciones que yo le he hecho a Dios. The prayers that I made to para que mi papá no se pierda. So my daughter won't be lost. Hermanos, a mí me citaron para ver una persona. They invited me to see a person. Pero era el tiempo de la salvación de ese hombre. But it was the time of salvation of that man. Bendito Jesús. Yo le hablé del Señor. I told him about the Lord. Quizá en un tiempo la tierra de ese hombre era bien seca. Even in a given moment, the drive of the man was quizá le hablaron ground. Palabra y la palabra no penetró. Even they spoke the word, did not penetrate. Pero en el momento de la enfermedad, in the moment of sickness, que Dios permitió, that God allowed, porque la enfermedad Dios la permite que pensemos que no. Even though we don't think God allowed for sickness to come, nosotros pensamos que no. We think pero no. El diablo no puede más que Dios. God, the devil can't do more than God. Si nosotros decimos que no viene de Dios, entonces estamos diciéndole, diablo, tú ganaste, tú puedes más que Dios. And if we say, if don't come from God, you're telling the devil, you won. Yo tengo que decir que todo lo que Dios permite es porque lo permite. Everything I gotta say that God allowed it because y God allowed it. Y ese hombre, el Señor lo arrinconó con un cáncer supuestamente God terminal. God cornered a man with a cancer. Y allí, in la there, tierra seca, dry ground, empezó a cambiar. Started changing. Empezó a cambiar. Started changing. Y la palabra llegó. And the word made y la palabra hizo efecto. And did effect. Y el hombre se curó. The man got healed. Yo no sé si se levantó de aquella cama. I don't know if he rose from the bed. Yo sí sé que después me llamaron y me dijeron, me quitaron todas las máquinas. They told me they took y está bien, machine. Está respirando solo. He's breathing around his own. Yo no sé. I don't yo know. Lo único que sí sé que se curó. I know that he porque got healed. Porque si se muere,
se va con el Señor. Y el hombre se levanta y se aparta, Dios lo vuelve y lo mete en la cama para que no se pierda. Porque Dios es Dios. Because God is God. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Nobody to be lost. Bendito Dios, aleluya. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ¿por qué yo hablo este mensaje? Why I bring this message, cuando los que habemos aquí ya hemos aceptado a Cristo. Even though the ones we have here received Christ. Porque molido él fue por nuestras rebeliones. He was bruised by our iniquity. Nosotros tenemos que entender todos los días de nuestra vida. We have to understand daily. Todos los días de nuestra vida. All the days of our life. Mientras nosotros nos levantamos. When we get up. Mientras nosotros nos acostamos. When we lay down. Mientras nosotros funcionamos diariamente. When we function daily. Nosotros tenemos que decirle. We have to say. Gracias Jesús por thank tu you sangre. For your blood. Gracias Señor por tu cuerpo. Thank you Jesus for gracias, your body. Gracias Señor por tu sacrificio. Thank you for the sacrifice. Gracias porque por mi rebelión. Because por mi pecado, rebellion. Por mis enfermedades. Tú lo hiciste. Gracias porque esa sangre sigue. Thank you because the blood. Cuando upon no tenga deseos. When I don't have desire. Cuando no tenga deseos de nada. When you don't have desire of nothing. Cuando usted ya diga. When you say. ¿Para qué yo voy a seguir a Cristo? Why I'm going to follow Christ? ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? Why I'm going to go to church for? Mire, hermano, tú puedes decir, no sea mal agradecido. Don't be thank no be, sea mal agradecido. Don't be ungrateful. Porque ese Cristo that Christ fue sacrificado por usted y por mí. Was sacrificed for you and me. Esa sangre the blood tiene un propósito. Has a purpose. Y todavía and still, todavía still, sigue la sangre salvando. And the blood still no nos sorprendamos. People. No nos sorprendamos. Don't be surprised. De que cuando prediquemos when we preach, caiga en tierra seca. Be fall on dry ground. Va a suceder. It's going to happen. Es más, se pueden reír. They can laugh. Es más, nos pueden botar. They can kick us out. Nos pueden ignorar. They can ignore us. Pero cuando tiramos la semilla, when you cast out the seed, la vida de esas personas, the life of them persons, la sangre de esa gente, the blood of them people, la libramos de nuestra cabeza. We save porque our head. Hicimos el trabajo de we Dios. We did the work of God. Hicimos el trabajo de Dios. You did the work of God. No sé dónde está Margie de Jesús. I don't know where's Margie of the Jesús. Ok, bendito Dios, aleluya. Porque Margie de Jesús tenía un testimonio. Margie de Jesús had a testimony. ¿Usted lo quiere dar? ¿Usted me da permiso? Porque yo no cojo lo que no es mío. I don't take them what don't belong to me. Bendito Jesús, aleluya. Margie de Jesús, Margie de con el permiso del esposo de ella, with the permission of her husband, viene al servicio de oración los viernes. She come to prayer service on Friday. Junto con su familia. Together with the family. Y bastante tiempo ya los viernes hemos estado orando por una bebé. You know, every Friday we've been praying for ella the baby. Ella tiene una sobrinita, ¿verdad? Una sobrinita. Her niece. Que tiene un mes. A month old. Y esa niña dice ella que desde que nació la diagnosticaron. Since she was born they diagnosed her. No me acuerdo exactamente el nombre de la enfermedad, pero es una enfermedad que atrofia todo su cuerpo. It is a sickness that todos her sus músculos. Or her muscles. Lo va atrofiando. Hurts some muscles. Okay, y que siente mucho dolor. Too much pain. Eso fue lo que el doctor le dijo. That's what the doctor told her. Solamente el habla de ella iba a quedar bien. The only thing that she was going to have good was her speech. Y pues hemos orado por esa niña. We prayed for the child. Todos los enfermos. Pero el viernes, but Friday, Maggie dijo que quería dar ese testimonio. She wanted to testify. Ella nos dijo, she told us, que en el lugar que trabaja Britney, in the place where Britney hay este worked, jovencito the young man, que no es cristiano, not a Christian, y que el jovencito tuvo un sueño, the young man had a dream, y le dijo, and told Britney, yo tuve este sueño bien raro, I had this rare dream, yo no lo entiendo, I don't understand it, pero yo soñé, but I had a dream, que los papeles que le dieron a tu primita, the paperwork that gave your cousin, bebé, ese diagnóstico, that diagnosis, que ese diagnóstico estaba mal, that was wrong, que esos papeles los habían cambiado, that the paper somehow got flipped. Él le dijo, yo no entiendo, I don't understand, pero ese es el sueño, but that's a dream. Pues, ¿qué pasó? What happened? Se quedaron con esa inquietud. They was with that. La abuela con la hija llevó a la bebé al doctor. Grandma and the daughter took the baby to the doctor. ¿Y qué pasó allí? What happened there? Le dijeron, nosotros no entendemos qué pasó. We don't understand what happened. Quizás se cambiaron los papeles. Maybe the papers got flipped. Por esa niña está completamente sana. That child is completely healed. Imagínense, hermano. Imagine. Dios
sí puede sanar. Y yes, Dios God sana. Can heal. Le plació sanar esa niña. He pleased to heal that la child. La gloria para él. The glory for him. Así que hermanos, brothers and sisters, no nos cansemos don't get tired de orar. Of praying. No nos cansemos. Don't get tired. Sí, nos queremos cansar. Yes, we want to get tired. Sí, queremos desanimarnos. We want to be dismayed. Sí, queremos coger y decir, ay, ¿para qué? And yes, we want to say, for what? Que aparentemente nada pasa. Apparently nothing is mentira going on. Del diablo. Die for mentira the devil. Del diablo. Die for porque the devil. Jesucristo lo murió en la cruz por puro chiste. Jesus did not die on the cross because he wanted to oremos, die. Oremos, oremos y oremos. Pray, pray, pray. Sazonemos la tierra. Salt the earth. Sazonemos nuestro vecindario. Salt your neighbors. Sazonemos Filadelfia. Salt sazonemos Philly. Nuestra familia. Salt your family. Season your family. Y no diga que no sabe orar. Entonces, I don't know how to porque pray. Si sabe hablar por teléfono, and if you know how to talk on the phone, orar. You know how to pray. Pero como la moda ahora es no hablar, es textear. Now we don't pray. Now it's texting. No textee a Dios. But don't text God. No lo textee. Do not send a text message to God. Háblele. Talk to him. Háblele. Talk to him. Bendito Dios, aleluya. Bendito Jesús. Glory. No, él no acepta ni emails, ni acepta señales de humo, ni acepta texto. No él text. Dice, clama a mí y yo te responderé. He said, call out to me and I will answer. Así que hermano, Dios les bendiga. God bless you. Si alguien necesita la oración, and el altar está prayer. Abierto. Bendito Dios, nuestra hermana Edith. Bendito our sister Edith. Bendito Jesús. A todos los que nos ven en las redes sociales, those Dios les bendiga. Network, God bless Dios les you. Guarde, gracias por estar sintonado. Thank you for sintonizing. Bendito Dios. Y si usted no tiene una iglesia donde congregarse, puede venir aquí. If you don't got a church with the congregation, y hacer esta in, su casa, amén, de adoración. Bendito abortion. Dios. Y si no le sirve al Señor, and if you don't serve haga esta oración conmigo. Make this prayer with me. Señor, me arrepiento de mis pecados. Lord, I repent for my sin. Te pido perdón de mis pecados. For my sin. Creo I believe que Jesucristo that Jesus Christ vino, came, murió y resucitó por mis pecados. Died and resurrected for my sins. Y Él es el que me da la vida eterna. He gave me everlasting lo recibo como mi Salvador. I receive like my Savior. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Dios le bendiga. Aquí estamos en el 1011 West Butler Street. 1011 West Butler. Son bienvenidos donde pastorea la pastora Janet González. Where our pastor Janet Humbers is the pastor. De Rubiani. Dios le bendiga. Oh, de Rubiani. God bless you. El Faro.